Saludos, mis amados hermanos y amigos. Este es su servidor Tony Santiago, contento de llegar a cada uno de sus hogares con un programa diferente, un programa distinto. Aunque les recuerdo desde ahora, desde el principio, que este programa no es para todo el mundo. Este programa es diferente. No sé cómo ustedes lo van a ver, porque es un programa un poquito fuerte. Así es que si usted quiere apagar el canal, lo puede apagar en confianza. Si lo quiere cambiar, lo puede cambiar. Y si se desea quedar conmigo estos 5 o 10 minutos, pues se puede quedar y se lo agradezco. Porque voy a hablar, no tengo el tema todavía. Al rato le pongo el tema. Pero voy a hablar acerca de un versículo de la Biblia que se encuentra en Proverbios 25:17 y en Lucas 10:7. Voy a hablar de la Biblia, por supuesto. No voy a hablar de la política, no voy a hablar de la religión. Yo aborrezco la religión. Los religiosos son los peores enemigos de Cristo. Búsquelo en la Biblia. Lea la Biblia con calma. Hoy por ahí está pasando un helicóptero. Búsquelo en la palabra del Señor para que usted vea que los peores enemigos de Jesucristo fueron la gente religiosa. Jesucristo no tuvo problemas con las prostitutas ni con la gente pecadora, pero sí con los religiosos, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los sacerdotes, toda esta gente religiosa. Jesucristo tuvo mucho problema con ellos, pero no tuvo problemas con la gente pecadora. Entonces, por eso le dije al principio que este programa no es para todos. Usted puede apagarlo, usted puede cambiar de canal o se puede quedar aquí un ratito más. En el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 17, dice: no frecuentéis tu pies yendo de casa en casa, no sea que se hastien de ti y te aborrezcan. Esto es para la gente que no puede, que parece que no tienen una casa, que no pueden estar en su hogar, que se pasan de casa en casa. ¿Será que no tienen un hogar o que no se sienten feliz en su casa? No se sienten feliz en su hogar y se pasan de casa en casa. Entonces la Biblia, también en el libro de Lucas 10:7, dice: no os paséis de casa en casa. Ahora bien, en el libro de Proverbios y en el libro de Lucas, cuando el Señor nos da estos consejos, y hay otros textos que yo no se lo voy a decir, que no se pasen de casa en casa, es por algo. Es por alguna razón que el Señor nos da ese consejo. Pero hay personas que le entran las cosas por aquí y le salen por acá. Una de las traducciones que yo conseguí en el diccionario acerca de que no sea que se hastien de ti, es una palabra un poquito difícil que casi nunca lo usamos. Cuando una persona se hastia de uno, déjeme tomar un poquito de agua porque este tema está fuerte. La palabra hastiar significa que no se cansen de ti. Ay, llegó otra vez fulano de tal. ¿Pero qué le pasa a esta gente? No tienen un hogar. No tienen una casa donde comer. No tienen nada. Se pasan de casa en casa, saltando de casa en casa. Hay una palabra un poquito fuerte, pero que está en el diccionario y yo la conseguí porque yo busqué los significados de lo que significa hastiar, los sinónimos, que significa lo mismo. Y también significa fastidiar. Qué mucho fastidia esa persona. Se oye fuerte, pero está en el diccionario, ¿ok? Cargar. Estás llevando una carga que no tienes que llevar. No puedes estar tranquilo en tu casa. No puedes estar como quisieras estar vestido. ¿Por qué? Porque de pronto llaman o llega alguien que no tienen que estar de casa en casa. Y usted dirá: Tony, ¿a ti no te gusta que te visiten? No, a mí me gusta que me visiten. Y yo sé que a usted le gusta que lo visiten.
Pero cuando la Biblia dice que no nos pasemos de casa en casa, es que uno no puede estar en el hogar de otras personas todo el tiempo porque se van a cansar de ti, se van a fastidiar de ti, le vas a hacer carga a ellos. Otra versión que encontré en el diccionario de lo que significa hastiar es que lo tienen hasta la coronilla, hasta aquí, hasta el cogote, como dice, también encontré esa palabra en el diccionario, búsquelo usted. No me lo tiene que creer a mí. Busque en el diccionario la definición de hastiar. Esa persona me tiene hastiado. Y usted va a encontrar que va a decir que es fastidiado, que es cansado, que es cargado, que es hasta la coronilla, que es hasta el cogote. Empalagar, cansado, ya que ya me causa malestar. De estar dando lata. Por eso le dije que el programa de hoy no es para todos. El que lo quiera ver, que lo vea. Pero es un poquito difícil esto. Yo quise hablar de este tema en esta ocasión. Yo espero que ustedes no se enojen conmigo. Yo espero que ustedes no me cambien de canal, sino que entiendan lo que yo quiero decir. Váyase para su casa. Deje de estar visitando a la gente todos los días. Aunque sean familiares, aunque sean amigos, aunque sean vecinos, usted no debe de estar en la casa de otras personas metido todo el tiempo. La gente se va a cansar de usted, la gente se va a hastiar de usted, la gente se va a fatigar de usted. Hay otra versión en la definición del diccionario. Le estoy leyendo lo que dice el diccionario. Harto, hastiado de esa persona. Y puede ser la persona mejor del mundo, pero si se pasa metido en el hogar de las personas todo el tiempo, aunque no te lo digan, les va a venir a la mente. Pero estas personas no tienen una casa. Estas personas no tienen un hogar. Estas personas no tienen nada más que hacer que estar metido de casa en casa, de hogar en hogar. De eso se trata el programa de hoy. Yo entiendo que este programa, como les dije al principio, yo no voy a hacer muchos amigos. Yo no voy a recibir muchos likes, ¿verdad? Muchos me gusta. Pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón hablar. Lo he dicho con seriedad, con amor y con misericordia. Esa es la forma que yo he hablado. Con seriedad, con amor y con misericordia. La verdad te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Hasta aquí este programa. Será hasta otra ocasión en que tengamos un programa diferente. Ojalá que no sea como el de hoy. No frecuentes estar tu pie. No frecuente tu pie, tus piernas. Estar apresurado de casa en casa. No sea que se hastien de ti y te aborrezcan. Eso es lo que dice la Biblia en Proverbios 25:17 y en San Lucas 17. Hasta otra ocasión. Dios les bendiga.